Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo aquí de Retro Games. Y hoy, bueno, como dije, ¿qué hago cuando no estoy en el trabajo? ¿Qué hago cuando estoy en mi día libre, como el día de hoy? Bueno, jugar un poco de retrojuegos. Y hoy voy a volver a un juego, ¿no? Que es uno de mis preferidos. Se trata de Super Mario Bros. Ya llevo más de 30 años jugando esto y la verdad es que no me aburre. Todavía lo juego como si fuera la primera vez. Entonces hoy decidí en este día libre retrogramear un poco y voy a jugar en vivo nuevamente este clásico de la, no solamente de la Nintendo, de los videojuegos. Voy a jugarle el modo rápido en el sentido con los atajos y después iniciaré nuevamente la aventura. De manera un poquito más difícil, porque cuando terminamos el juego, él inicia nuevamente sustituyendo todos los Goomba por aquellos enemigos con que tienen el caparazón negro, que son como los perritos, le decíamos nosotros en Venezuela, donde yo soy. Bueno, hola, saludos. Melanie Herrera, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya vamos a comenzar o ya voy a comenzar a jugar. Bienvenida, siéntete cómoda, estás en tu casa. Eso sí, no te lleves las cositas que están aquí, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno aquí. Vamos a darle o play, el start. Entonces, por una nonagésima vez estoy jugando Super Mario Bros. Y ya comenzando, me tocaron y me pusieron chiquito. Super Melanie. Vamos a ver aquí, ok. Bueno, ya sobreviví el mundo 1.1. 1.1, así le decíamos en Venezuela, 1.1. ¿Por qué? No sé, porque es una rayita, 1 rayita 1. Ahora vamos al subsuelo. Tutum, tum, tum. Nunca había visto esto. Dejar al hongo atrapado. Interesante. Eso es para que sean serios. Aquí la estrella, nos agachamos. Ahí está la otra flor. Aquí está la caja con más puntos. Recordándole a todos que el día 18, exactamente el 18 de este mes, octubre, este videojuego está de aniversario. Un 18 de octubre de 1985, Super Mario Bros. Fue lanzado oficialmente en Norteamérica. Bueno, por lo menos eso es lo que aparece en la página oficial de la Nintendo. ¿Y de 85 para acá cuántos años son? 85, 95, 2005 son 20, 30, 35, 37 años. Hace 37 años nos llegó para quedarse y nunca más irse Super Mario Bros. Me gusta siempre hacer eso. Aprovecharme de los bugs del juego.
Ah, nubecita. Soy un desastre jugando esto, pero no voy a dejar que me agarres. Además, voy a hacer lo posible por matarte aquí. Toma, para que me respete. Y aquí nos vamos a agarrar el honguito. ¡Ah! Dejé las otras moneditas. Pero el hecho de que la haya dejado no quiere decir que me vaya a poner más pobre. Listo. Ahora vamos a agarrar nuestra banderita. En 6. Con 6 cañonazos. Y allá vamos. Y así llegamos al 4.1, al final del castillo. Una florcita aquí que no le hace mal a nadie. Toma, tiro, tiro, tiro. Una caja de monedas. Una florcita que le vamos a llevar a la princesita, a la princesa bonita que está atrapada en el castillo 8 con el temible, el feo como yo, el asustador, conocido en los bajos mundos como Rey Koopa y en otros bajos mundos como Bowser. ¿Cómo prefiere usted llamarlo? ¿Bowser o Koopa? Llámelo como quiera. Usted decide. Vamos ahora para el mundo 8. Hemos llegado al mundo final. Bueno, no al mundo final. Tenemos que pasar 4 mundos aquí. Y aquí pisamos a este. Y disparamos para... ¿Será que puedo agarrar la vida que está aquí? Que sí. Listo. Por aquí nos metemos y recortamos camino. Vamos a aprovechar para luego de una vez agarrar la vidita. Listo. Tum 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 tum. Y aquí hay más monedas. Vamos a agarrarlas para aumentar nuestro dinero. Dinero que vamos a gastar. ¿En qué? ¡Ah! Perdida el poder de Grayskull. Me dio tiempo de pegarle encima a este. Y aquí no vamos tan rápido, solamente desaceleramos aquí porque si no nos caemos en el precipicio. Y estamos casi llegando a la bandera 8.1. clear. 8.1 eliminado. Vamos ahora al 8.2. El secreto es quedarse aquí, esperar que pase la tortuga por encima. Y vamos a intentar matar esa nube fastidiosa que nos persigue más que los cobradores. Ok. Ya le cortamos las alas a este. Vamos a ver aquí. Esperar aquí porque... ¡Ay! Se me olvida que ahí... Bueno, es que yo fui bastante osado también. Creo que soy el invencible Mario Bros. Pero no soy. ¡Lanza tu muñequito!
y no voy a dejarte vivo. Lo siento mucho. Tú echas mucha broma. Y aquí corremos un poquito, nos paramos. Porque no queremos perder la vida. Saltamos aquí un poquito. ¿Será que quiere matar a Mario? Creo que sí. Pero yo soy osado. ¡Ah! Y le caigo encima a la tortuga. Pero como yo soy buena gente, dejé viva a la otra tortuga. Vamos a agarrar estas moneditas porque quién sabe el día de mañana me hagan falta. Para comprarme una arepita. Para comprarme un tamal. Sí, soy muerto de hambre y agarro todas las monedas. ¡Dispara! Ok. ¡Ay! Y aquí. ¡Opa! Vamos a esperar que atrás, que se vaya este. Toma, para que sea serio. Melan escribe, acabo de ver la película de Mario, salió trailer. Ah, ok, ¿viste la película o el trailer? Estamos todos ansiosos por ver esa película. Super Mario Bros. ¿Qué te pareció el trailer, Melanie? Cuéntanos, cuéntanos todo. ¡Ay, no, miserable! Sube, eso. Bueno, aquí todavía me puedo reponer. Bueno, aquí hay dos hongos. Entonces, por eso no me preocupo. Vamos a ver. El truco para matar estas dos tortugas aquí es... abajo. Ah. Qué malo estoy. Estoy perdiendo la práctica. ¡Bien! ¡Opa! ¡Bien! Entonces la vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El próximo 18 de octubre... este juego cumple 37 años. Déjame sacar las cuentas de nuevo. 10, 20, 30. 37 años desde que fue lanzado. Es aquí. No lo puedo creer. El próximo 18 de octubre. Imagino que todo el día será en todos los canales. Mario Bros para acá, Mario Bros para allá. Ok, baja. Ok. Listo. Y creo que aquí no será la excepción. Aquí será Mario Bros para acá, Mario Bros para allá. Turu turu. Tum, 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 tum. ¡Ah! ¡No! Melanie es una persona de pocas palabras. Bien. Ella no nos da tantas explicaciones. El 31 de octubre se celebra Halloween, día de la canción criolla. Ah, ok, ¿de dónde eres? ¿De qué parte del mundo eres, Melanie? ¿México? ¿Perú, Ecuador? ¿Colombia? ¿Panamá? ¿Chile? Bueno, ahora estamos en el último mundo. Vamos a enfrentarnos al poderoso, malvado, aterrador, maquiavelo Koopa. Antes me lanzaba corriendo de allá para acá sin pasar por el puente, el puentecito ese. Hoy en día le tengo más respeto. Perú, Lima. Bien cerca de aquí, somos vecinos. Yo estoy en Brasil. Saludos a esa gente bonita de Perú, de Lima. De nobles guerreros. ¡Ah! ¿Y
quería llegar grande. No voy a poder llegar grande. Bueno, lo importante es llegar. Hay que pasar de por debajo a Koopa. No solamente eso, ¿cómo vamos a hacer para matar a ese loco que está aquí? Ah, no. Lo que brinque le paso por debajo. Dicho y hecho. Y a este le paso por debajo. ¡Oh! ¡Qué cargada! ¡Qué cargada! Era solamente pasarle por debajo a Koopa. Al Bowser. Vamos a ver. A ver si. No llegué. Se puede pasar por desesperado, por. Por desesperado y por impaciente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Concentration. ¿Será que lo puedo saltar todo de aquí, a ver? Sí. Ajá. Corre, Mario, corre. La princesa te espera. La princesa te espera, loco. Ah, vienen los pescaditos. Pescaditos voladores. La agüita. Lo que pasa es que aquí me quería dejar caer. Y por eso me agarraron desprevenido cuando vine la primera vez. Pero ahora no me podrán agarrar más desprevenido, hermano. Aquí. La tortuguita. En estos días descubrí una manera de matar a esa tortuga sin tener que pasar por debajo. Bye, bye, bye. Brinca. Ahora sí vi. Vamos a ver de nuevo. Ok. A ver si ya no puedo saltar. Sí. ¿Será que voy a poder pasar sin que me maten? ¿Será que voy a terminar el juego? ¿Será que comenzaré la segunda ronda? El secreto es aquí, caminar por debajo cuando estás pequeño. Si estás grande vas caminando también. Es difícil que ellos te toquen aquí. Y aquí comenzamos a nadar y pasamos. La parte más difícil es el amiguito aquí, pero que es solamente esperar que salte. Y listo. Upa aquí, esperar que salte también y listo. Terminamos el juego. Quería haberlo terminado grande, pero ni todo lo que queremos se hace posible. Thank you, Mario. Gracias, Mario. Tu aventura ha terminado. Te presentamos una nueva aventura. Aprieta el botón B para seleccionar el mundo. Ok. Entonces así hemos rescatado a la princesa Peach. Más grande que Mario. Ahora vamos a comenzar de nuevo. Pero más difícil. B. Si le damos al B, puedo seleccionar de qué mundo puedo quiero comenzar. Pero vamos a comenzar desde el 1. Solamente un momento. Ya regreso. Solo un momento. No se vayan.
Y regresamos, vamos a continuar. Entonces lo comenzamos nuevamente en la versión difícil, donde sustituyen todos los Goombas por estos bichos negros. Aquí podemos agarrar una vida, si no me equivoco, haciendo esto. Oh, quedé muy lejos. Pero ahí se agarra una vida. Claro. Muérante, muérante. No les puedo hacer nada. Qué cargada. No vuelve más. Y ahí como que elimínese. Vean, aquí los cositos vienen más rápido. Perrito. A ver, vienen rápido esos bichos. Y las cositas esas son más corticas. Churucho, churucho. 4.1. Me imagino que se pone más difícil aquí con lo... De nuevo la misma cosa aquí. Turutu, 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 turutu. Vamos aquí, agachadito, agachadito. A ver si consigo entrar aquí agachadito. ¿Será? Consigo agachadito. Se va. Cuando se da cuenta que está perdido, se va. Vamos entonces a agarrar la bandera. 2000 puntos. Turururururum, turururum. Chukum, chukum, chukum. El nivel 4.1. ¡Ay! Sí. Pero es tranquilo. La única diferencia ahora que lo estamos jugando por segunda vez, ¿dónde vienen estos perritos? Los perritos que vienen aquí. Aquí vienen. Vean,
Creía que me iba a agarrar, ¿verdad? Zafas. Sinvergüenzas. Sí, pero los monitos fueron sustituidos por perritos de hierro. No hay más. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hacemos. Vamos a recortar camino. ¿Para qué recorrer todo el reino de Hongolandia si sabemos dónde está la princesa? 8.4. ¿Y cuál es el objetivo principal del juego? Rescatar a la princesa. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué? Vamos a entrar con estilo. Toma. Niño, te agarra esa vida que está ahí. Pero eres loco. ¿Listo? Perrito. No. Vamos a ver si... ¿Listo? ¿Qué? Me olvidó que todavía tenía que saltar eso. Qué burro. Y lo peor, voy a comenzar desde aquí. Por intentar agarrar esa vida que no vale la pena. Melanie, ¿ya terminaste Super Mario Bros? Creo que sí. ¿Dónde está el coso aquí? Ah, está aquí el coso. Pam 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 pam. No veo que aquí venía esto. Ah, sí, verdad. Estaba esperando que salieran los Goombas. Se me ha olvidado que fueron sustituidos por esto. Y esto aquí. Aquí hay que ir con calma. Listo. Turururururum, turururum. Y el mismo truco, nos quedamos aquí abajo. Dejamos que dispare las cositas esas. Nos vengamos. The same strategy. Ah. 6 vidas.
Vamos, 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 hombre. Voy a tener que comenzar a agarrar esos punticos ahí para no quedarme sin vida. Tum, tum, tum. La vida. Ya sé que aquí. Uf, ya sé que aquí me van a lanzar cañonazos como nunca. Epa, no voy a ir aquí sin mi vida, tú eres loco. Opa. Ups. Ahora sí, vamos, estamos grandes. Luz suficiente. ¿Qué es eso? Quieren matar de cualquier manera. Okay. ¿Qué? Perritos. Aquí viene. Concentration here para no morir. Tum, 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 tum. Uy. Ok. Pronto. Ya conseguí la flor. Más temprano. Ups, ups. Y aquí. Aquí va a ser más fácil porque. Tengo la flor. Turu, tu, turun, tum, 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 tum. Aquí no hay mucho secreto. Pam, param, param. Oh, 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 oh. Respeta, respeta. Bueno, no hace ninguna diferencia porque en el último mundo no lo vamos a necesitar en el 8.4. Y finalmente, nuevamente, por segunda vez, estamos en el 8.4. Sí, vamos ahora a andar con cuidado para ver si llegamos grandes, creciditos a Koopa o Bowser. Te escoge cómo llamarlo. Aquí si no voy a ser osado y voy a irme en mi plataformita porque voy a cuidar la vidita que tengo. Ah, vamos a hacer un poquito osado aquí. Ajajaja. Como para que sean serios. Peces, ojalá que no me toque ninguno. Uy, el agua. Uf, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahí viene ese taponete.
Listo, listo, vamos bien, vamos bien, vamos bien. No te dejes tocar, no te dejes tocar, no te dejes tocar, no te dejes tocar, no te dejes tocar. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Chiquito de nuevo! ¡Ay! ¡Salta, salta, 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 salta! Bueno, vente. ¡Ah! ¿Por qué me desesperé? Debería haber esperado. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo consigo, si lo consigo. Vamos, vamos, que tú puedes. Salí de concentración ahora. Cuatro vidas, vamos a ver. Concéntrate. Vamos a concentrarnos aquí. ¿Será que no lo voy a conseguir? ¡Casi ganamos! ¡Casi! ¡Tres vidas! ¡Concentration! ¡Concentration! ¡Focus! Vamos a ir con calma. Vamos a calmarnos. Como diría Moon, vamos a calmarnos. Es vamos, 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 vamos. Aquí vienen los peces y el agüita. Vamos, el agüita, el agüita. Sí, no estoy chiquito, nadie me hace daño, chiquito. Hay que respetar a los pequeños. Vamos, vamos. Y entonces aquella estrategia. Esperar que salte. Ya va a saltar, va, va, va. Y vamos por debajo, saltamos aquí. Esperamos que Koopa salte de nuevo. Y listo. ¡Fin! Rescatamos nuevamente a la princesa Peach por segunda vez, en vivo y en directo, desde Retro Games, para el mundo, para todos aquellos hispanohablantes, para todos aquellos portugués falantes, for all people, for all English speakers too. Y bueno, se repite, se repite, se repite y se repite la misma cosa. Una y otra vez. ¡Ganamos, Melanie! Entonces, bueno, es eso. Compartí un poquito con ustedes de mi rutina. Mi rutina cuando estoy los días libres. Hoy decidí hacer este directo. No dejarlo grabado, sino hacerlo en vivo para todos ustedes. Entonces, muchas gracias, Melanie, por estar aquí. Todos aquellos tímidos que estaban también pero no dijeron nada, y todos los que llegaban a llegar después, que el video se quede por un tiempo en el canal. Gracias a todos por estar aquí, y acuérdense, recuerden que el próximo 18 de octubre se cumplen 37 años del lanzamiento de este juego. 18 de octubre, 37 años, 18 de octubre de 1985. Estaba saliendo en Estados Unidos, estaba siendo lanzado en Estados Unidos esta joya, esta perla, esta joya que salvó de la crisis de los videojuegos a nivel mundial esa época difícil.
y que impuso un nuevo estilo y una nueva manera de hacer videojuegos. Super Mario Bros., el juego que marcó el patrón para crear juegos de plataforma. Hasta el día de hoy sigue siendo divertido, hasta el día de hoy hay millones de seguidores y estamos ansiosos todos por ver esa película basada en este videojuego. Esperamos que no sea como aquella que salió en 1992, si no me equivoco. Aquella película de Super Mario Bros. Que no tenía nada que ver con la historia. Entonces, bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Y como dice mi amigo Leymar Santos, nos vemos. ¿En dónde? En el espejo. ¡Oh, oh, oh! ¡Chao!